Sí, yo creo que ya. ¡Ay, pendejo! ¿Está caliente? ¡Hello, my beautiful muffin! Amigos, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros Lilo Fámula. Y pues nada, el día de hoy Lilo y yo vamos a cocinar. Como de costumbre, años, muchos años después. ¡Sopa de lima! Yo les había prometido en mis redes sociales que les iba a enseñar a hacer una sopa de lima. Y eso vamos a hacer el día de hoy. Y me estoy acalorando y miren que hay dos aires encendidos. Pero esta madre está medio prendida porque acabamos de hacer una receta. ¿Cuándo lo subes? Cuando tú digas. El mismo día que lo suba Gabriel. Yo esto lo subo hoy. Ah, pues hoy se sube. Bueno, les voy a dejar a YouTube. Les voy a dejar aquí abajo, obviamente, las redes de Lilo y el canal de YouTube de Lilo porque hicimos una quesadilla keto. Entonces, obviamente, todo eso está como que está calentito. Recién hecho, armado. Estamos jugando con estos poros. Lo primero que vamos a hacer es vamos a asar media cabeza de cebolla y media cabeza de ajo. Los vamos a asar. Si tienen fuego en su casa, puede ser directo al fuego, puede ser en un comal, pero nosotros no tenemos fuego ni comal, entonces vamos a usar una olla. Espérate, ahí tengo. Hay tabla. Ah, no, no va a haber. Ya está. Este es rápido. Y te voy a sacar, rápido. ¿Sabes qué? Este asunto que me diste. Ahí está. Aquí está. ¡Tarán! Ahí está la cebolla y ahí está el ajo. ¡Ay! Jesús, la agarré. Lilo Coolen. ¡Listo! Esta perra iba a tirar mi cámara, no mamen. No ¿Están bien? ¿Se cayeron? ¿Están bien? ¿Se encuentran bien? Sí, son 4 litros. 2 litros. Bueno, mientras su ajo, le tiene que ir dando la vuelta, ¿eh? Mientras su ajo y las cebollas están asando, vamos a calentar acá 2 litros de agua. Aquí les muestro la actualización. Le vamos a poner igual acá sal y pimienta al gusto. Mi mamá los medía siempre como en canastitas. Pimienta. Una cucharada de consomé de pollo. Por si no le hacía falta sodio. 3 hojas de orégano. Es la división de la pantalla de un lado. Claro. Y le van a poner epazote. Y vamos a agregar nuestra cebolla y el ajo. Les voy a resumir todo el desmauser que ya hicimos. Calentamos ajo y cebolla en una sartén. Metimos 2 litros de agua. Agregamos sal, agregamos pimienta. Luego que se terminaron ese ajo y esa cebolla, lo agregamos. También pusimos epazote, también pusimos ajo. Y nor suiza. Y nor suiza. Y 4 hojas de orégano, ¿ok? Y ya. Una vez que esto esté hirviendo, le vamos a poner una pechuga de pollo entera. Esto es para 2 o 3 personas. Si quieres más, multiplica y la receta y así. Espérate, coño, hay que poner el aceite de oliva a eso. Ay, aquí está el aceite de oliva. Jala. Ahí va a empezar a pringar porque tiene agua. ¡Pendeja! En esta casa no hay tapa. Acá vamos. Ok. Aquí vamos a poner la cebolla, 4 tomates con aceite de olivo al tanteo. Tírale, se tiene que freír. Aquí también vamos a poner 2 chiles dulces. Se me cansó el corazón y arrancaré por lo fácil calendario. Listo, ya está, picado. Se picó lo que tenía. Bueno, ustedes no lo ven, pero esta agua ya está así como que hirviendo. Entonces Lilo va a meter el pollo acá, ¿ok? No se les olvide mover esto, a Lilo le valió. Ah, estoy esperando que se sofría. Y lo que sí lo voy a agarrar un poquito. Sí, hay que ponerle más. Ya está agarrando. Una vez que el pollo esté bien cocido, podemos sacar el epazote, lo que hayamos dejado de cebolla, el ajo, o sea, la media cabeza de ajo, etc. Retiren lo que solo queda el caldo. Y vamos a meter ahí toda esta fritura, fritanga, ¿cómo se le llama? Todo lo que sofreímos. Está sofrito. O sea, el tomate, la cebolla, el chile dulce y el diente de ajo que pusimos acá, ¿ok? Hay gente que esto lo pasa a la licuadora y luego lo tira acá, hay gente que no. En esta receta dice que no y la verdad es que... Mejor no queremos lavar otra cosa. No vamos a estar lavando cosas, ¿ah? Así que cómanlo como lo hacían. ¿Tú crees que los mayas tenían licuadora? ¡No! Por cierto, esta es una receta de nuestro hermoso y blanco Yucatán. Este caldo es lo mejor para revivir de una cruda. Eso sí, ¿eh? La verdad, sí, sí, no mames. No es broma. Y normalmente, en realidad, no se hace con pollo, según yo, es pavo. Sí. ¿No? Ajá. Ahora vamos a cortar en rodajas 2 limas y luego una de ellas no la vamos a cortar en rodajas, esa nada más la vamos a exprimir. Pero una vez que esto esté listo, vamos a pasar lo que está en esta sartén, aquí. Tiramos nuestras limas, exprimimos y listo. La receta decía que debimos haber que La receta está mal. O sea, decía que teníamos que asar las limas, pero como pueden darse cuenta, acá no hay fuego. Mi abuelita no sabe. Claro que no. ¿Tú crees
que los mayas están asando las limas. No. Aquí vemos que el pollo ya está. Vamos a retirar la cabeza de ajo y vamos a retirar el epazote. Ahora vamos a poner el tomate, la cebolla, todo lo que sofreímos aquí, lo vamos a tirar al caldo. Y vamos a agregarle nuestras, ¿cuántas hay acá? Dos limas. Y le vamos a exprimir una lima completa. Y esto no lleva agua. Ahí está. Ya está listo el caldo. Su sopa de lima. Delish, delish. Obviamente a eso le hace falta este ingrediente mágico. Tiritas de tortilla de maíz fritas. ¡Tarararán! Oigan, vean esto. O sea, no inventen. Se me está haciendo agua la boca. Lilofa lo va a probar en estos momentos. Ella es la elegida. Miren, esto es lo que hicimos con Lilo en su canal. Tienen que irlo a ver. Quiero un poco de cada cosa. Voy a agarrar un poco de pollito y voy a agarrar un poco de esas tostadas. Ya tiene aquí el caldito. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Se ve? O hay que soplarle porque... Sí, pero por supuesto. Esta madre está caliente, oigan. Tradición. Huele delicioso, huele a tradición, huele a hacienda Tella, huele a Yucatán. No, no mames, soy delish. Sí, es abuelo. Les estoy diciendo, ahí está, se abro los cumplí. La receta de sopa de lima. Disfrútenla. Gracias por haber visto este video. Gracias a Famulan por habernos ayudado y habernos abierto las puertas de su hermoso hogar. Y gracias por haber lavado todo lo de allá atrás. ¡Tarán! Cuídense mucho, my beautiful muffins. I love you and I love you hardcore. Bye, fucked up.